los tres anteriores capítulos he mostrado uno de los escenarios más atractivos para un navegante que se ha criado en las aguas del mar Cantábrico. Soplar más fuerte, o sea que incluso el segundo rizo igual tendremos que meter. Y la travesía de Galicia a Bretaña no es como para navegarla a la ligera. Bendita esta, está siendo durilla. Aunque bien merece la pena, con la cautela que da la experiencia, adentrarse en un territorio náutico que está en otro nivel. En una semana hemos disfrutado de navegar por unas aguas donde la vela es religión. Bretaña vive de cara al mar y a sus navegantes. Lugares como las islas Glenans, Concarneau, Lorient, Belle-Île o Watt, centros neurálgicos al más alto nivel de la navegación, de la A a la Z. Sin distinción entre el más humilde de los cruceristas al profesional más afamado. Retornamos hacia el punto de partida de este crucero veraniego de apenas 1000 millas, con la satisfacción de haber acumulado un poco más de experiencia y la benevolencia de las deidades marinas que esta vez han sido clementes. Ahora, con el desembarco de mi amigo en Bilbao, solo queda recorrer ya en solitario la última etapa cantábrica, de sobra conocida, aunque siempre diferente. Los últimos preparativos para ponernos en marcha hacia Galicia y así acabar ya esta tournée veraniega. What's on your mind? I see that you are struggling. Why wasting time to try to fix this on your own? You said you'd be alright, and round the corner is another day. Como quien dice, ya he salido, pero me pongo en marcha mañana domingo. Me voy ya hacia el oeste, me voy hacia Galicia. Hoy he querido salir aquí a fondear porque es fin de semana, hay mucha gente y tal. Pero bueno, me ha apetecido más estar aquí tranquilo, fondeado, como me gusta a mí, aquí delante del puerto de Guecho y nada. Y aquí voy a pasar el día, luego vendrán unos amigos a comer, que les he invitado, y a disfrutar aquí de un día soleado. Y bien, este vídeo, pues en estos momentos tenía que estar navegando. Pues no estoy navegando. Estoy otra vez amarrado en puerto porque hay a veces imprevistos que tenemos que asumirlos. Tenemos que asumirlos porque justo cuando estaba ya para partir, pues me ha dado un cólico renal que me ha dejado hecho polvo. Y aquí estoy, apalancado, haciéndome pruebas, el otro día a urgencias del hospital. Y estas son cosas con las que no cuentas o no deberías hasta ahora. Nunca me ha pasado nada, nunca siempre bien y... Y la edad no perdona, la edad no perdona, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, dentro de lo malo, lo mejor que me ha podido pasar es que justo me haya pillado aquí y no me haya pillado navegando, que hubiera sido peor todavía, porque claro, no estoy preparado para toda esta vorágine ahora de medicamentos. Ahora aquí tengo estos, medicamentos por aquí, medicamentos por allá. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas, pero ahora que me dicen ahora todo el mundo, ahora me entero de que todo el mundo ha pasado por cólicos renales y todo el mundo ha pasado por este trance, ¿no? Y la verdad que a mí me pilla un poco pues fuera de juego. Así que hay que sobrellevar esto. Lo siento por este vídeo que pensaba hacer el cierre, bueno, de momento esto es un impasse. Pensaba hacer un cierre de la vuelta al Cantábrico, pues ya bien, en solitario, hasta Galicia,
disfrutando de unos buenos días de viento del este como hay ahora, pero aquí estoy. Tengo que hacerme ahora, afortunadamente, pues aquí las gestiones que estoy haciendo me van a hacer una ecografía para ver el tema, a ver las piedras esas, arenillas, piedras o yo qué sé, que a ver cómo evoluciona esto, si las he hecho, no las he hecho, qué. Lo que pasa que, claro, no me puedo marchar por ahí así con la incertidumbre si me va a dar otro achuchón. Y claro, aunque ahora ya, como digo, llevo ya medicamentos y todo esto, pues para si me da. Pero bueno, mejor aquí, digamos, en mi casa, o entre comillas mi casa, pues hacer todo tipo de pruebas con gente, tengo amigos médicos, y entonces, pues bueno, evaluaremos un poquitín todo esto. Pues nada, este vídeo se queda aquí. Este es un vídeo que, como he dicho, arrancaba bien, pero ha acabado mal. Así que nada, lo siento, pero es lo que hay. Y continuaremos, a ver, cuando me ponga en marcha, pues continuaremos este vídeo o otro, pues para, bueno, informaros que ahora igual estoy un tiempo desconectado y qué vamos a hacer. Salud, como digo yo, mucha salud, pero es lo que hay. Ahora, bueno, afortunadamente ahora estoy bien, esta noche también la he pasado bastante mal, pero bueno, así es lo que, es la vida. Venga, saludos y hasta el próximo. Although I know that's a lie, I'm waiting for you to give it up. 'Cause there is some hidden light.